Los deportistas oaxaqueños de luchas asociadas, que participan en la primera edición del Nacional Juvenil 2016, que se realiza en Mexicali, Baja California, comenzaron con medallas. La sede fue el gimnasio del Centro de Estudios Técnicos y Superiores de CETIS. El evento es convocado por la Comisión Nacional del Deporte y es avalado por la Federación de la Disciplina. Los oaxaqueños Cristian Bernardo Santiago Pérez, Ángel Asunción Bautista López y Carlos López Mendoza consiguieron medallas de oro y una de plata en el primer día de actividades. Cristian Bernardo Santiago Pérez consiguió el oro por marcador de 12-2 al derrotar al deportista jalisciense, mientras Ángel Bautista derrotó en la final de 96 kilogramos al también del estado de Jalisco, y Carlos López obtuvo la plata en la categoría de los 50 kilogramos. Mientras la subcampeona mundial, Obed Areli Pérez Solís, quien compite en la rama femenil, estilo libre, se adjudicó el primer lugar con 5 puntos, mientras Karina Pérez, el segundo de la categoría, 48 kilos. Para NDM Deportes, Jair Toledo.